Pues el campo de estrellas nos indica que hay que ir para la derecha, hacia el sur del mapa. Guardando, con lo cual otro combate seguramente. Pues no, nos pone que es para qué. ¿Para dónde exactamente? ¿Para aquí? Una escultura de un enano. Tallada en la misma piedra. Ah, mira, ya está. Aquí era. Ahora hay dos enemigos. Estamos nosotros dividiendo nuestros ataques y eso no es bueno. Sobre todo si dejamos al mago aquí solo, pero bueno. Nuestro mago se ha quedado sin puntitos. Sin lirio. Joder, es que tengo además 16 pócimas de lirio. Si es que me cuesta también gastar los objetos, con lo cual el juego se hace más difícil. A ver si le puedo hacer trituración. Sí, pero no le he tirado. Ah, bueno, no, tirar era el otro. Este tira. No, no tira. No. Se supone que ya hemos terminado en este mapa. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Aunque sea un combate contra algún jefe a cambio de un objeto, no. El mapa del mundo directamente. Pues nos vamos a las ruinas élficas. No había ningún orden. Simplemente visitar estos dos lugares. Un anillo que me dio Morrigan. A ring is a significant gift. In human cultures, does that not mean... Se supone que era un anillo que permite saber dónde está la otra persona en todo momento, con lo cual hay dos anillos. Track you, a curious thing to want. Does it allow you to find her in return? She has such a hold on you. We'll find her. You have my word. The ancient Alluvian will be our key. If you hate the outsides so much, why come with us? Couldn't pass up a chance to learn more about the ancient elves and the mirrors. Besides, the company is good. Thanks. Es maja esta elfa. En esta señal dice, es un cadáver. Bueno, si son elfos, de verdad. Y los estamos matando. ¿Infectado por qué?
Uy, 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 uy. Hostia, a mí este lo baja. A mí este lo baja. No tengo frascos. Ah, mira, puedo hacer comidita antes de que me lo bajen. Porque me lo acaban de bajar. Me lo acaban de bajar. Y ahora vamos a ver cuánto dependemos del mago. Que contra estos no debería de ser. No debería ser nada. Vamos al chillido primero, que pega unas hostias que pa' qué. Le hemos descabezado. La hora purificadora no cura las heridas. Parece ser que no. Con lo cual me tomo esto y me curo. Sigamos. Uy, hay más gente aquí, ¿eh? Hay más gente aquí. Se seleccionará todo. Nos venimos aquí a ver si podemos atraer alguno. Con la estrategia Marrategui. Por lo menos a este. Y al chillido, que no viene mal. Es que además fíjate qué habilidad. Cuando tengamos poco vigor la rellenamos, porque sí. 398. Tac. Uf. No, lo malo de tener un pícaro es que no podemos abrir cofres que están cerrados y no podemos detectar trampas. Por cierto, ¿cómo me recuerda esta música al Baldur's Gate? Uf, es que mira qué leche. Una leche tal que me han dado logro, gran golpeador. ¿Buf? Tengo que mirar luego ese... el golpeador, porque me lo han dado, que me parece que es por dar un golpe de más de X puntos de daño. No sé si más de 500 era, no sé, que yo siempre pensaba que era un logro bastante complicado, y ha sido a raíz de ponerme el cinturón ese, ¿eh? El que me subía los atributos, macho, este, la faltriquera para maniobras hábiles. Aquí ya saltamos, ya estamos súper confiados. Ya nada de Amarrategui. Vamos a acercar a estos para irnos curando además. Uf, trampita activada. Se curará esta. Hostia, se está llevando mucha cantidad de daño. Vamos a por este. Vamos a hacerle un cargar, a ver si lo conseguimos derribar. Pues ahí a tope. Seguimos curando porque me está cayendo la del pulpo aquí. De hecho, voy a ver si me puedo ir. Ahora que vienen, hacemos el grito, no. Se está usando una actitud. Ya lo estaba usando automáticamente. Que hostias pega, macho. Escogemos la llavecita. Es que además, si mi personaje, que es tanque,
Ya, pega unas hostias que te cagas, pues ya apaga y vámonos. Y me voy a quedar este arco porque parece de los buenos, de los buenos, de los buenos. Y me voy a quitar... Es que tengo muchas cosas. Debería de pasar por un mercader y vender, pero como muchas de estas cosas las he conseguido en momentos puntuales de la trama, ya me da cosa quitarlas. Por ejemplo, la espada familiar, que es el legado de la familia del protagonista del origen noble humano, da pena quitarla. O compañera de guarda, que además tiene tres huecos o tres para ranuras. Pero algo me tengo que quitar. Y todo esto que casi nunca lo uso. Y a quitar esto que lo acabo de coger. Voy a usar. Destruir. Y me cojo el arco. No estoy usando a nadie con arco, así que de momento no lo voy a equipar. Porque aunque tengo aquí posibilidad de cambiar rápidamente de... Ah, mira, ella tiene arco. Igual a ella le viene bien. Tiene equipado un arco en su segundo grupo de armas. Pues yo creo que es mejor, pero bueno. Ya quedará así. Porque es que fíjate, no tiene ninguna habilidad de arquera y todo esto con armas a dos manos. Abrimos la puerta con la llave. Seguimos. Cuidado que los chillidos pegan buenas hostias, eh. Pegan buenas hostias. Y lo que no me gusta es que un chillido ataque a mi mago. No me gusta nada. No me gusta nada. Y lo que estaba diciendo, que Aidan, que es mi personaje principal, si además de tanque, por tener armadura chula, ser guerrero e ir con escudos y mete buenas hostias, pues ya la repanocha. Por cierto, antes de abrir esta puerta, que veo aquí en el mapa arriba a la derecha que es donde hay que llegar, voy a cerrar este vídeo para que no se hagan demasiado largos, para que sea tanto más fácil para los que lo veáis como para mí para subir, para... porque es que cuanto más minutos más pesa y más me cuesta subir, ¿verdad, perrito? ¿Ves? Mi sabueso está de acuerdo. Así que nada, lo dejo aquí con un primer plano y enseguida volvemos con el combate, que creo que es final.